entrada, primero va a formar una empresa, una asociación, la d'un canario que se diva Pérez. Y van a formar la asociación Pérez y Mora, empresa Pérez y Mora. Como resulta que això ve de que lleva posibilidades, va a gritar a la familia y los primeros que van a acudir van a ser dos sobrinos de casa Presín, de Chía, que se diven Joaquín y Jesús, Mallo, la empresa Mallo que sería después. A toda la gente que llegaba, pues iba a parar a casa Mallo y una casa símbolo y emblema. Buen día llama la atención que encara la puerta alto posa Mallo. Mallo, en letras clarísimas y tal. Y no ya digo, creo a Malabo, digo, que no sepa aún está la casa Mallo. Quiero decir que además de dedicarse al campo, al cultivo, a la agricultura, van a intervenir remolto en la vida urbana de la ciudad. Y también cumplió una función aquella casa, espacios y todo eso, y aunque se llevaba el cacao para poderlo embarcar. Esto me va arriba a ser alcalde de Santa Isabel. Pues un día mi padre me comentó que era eso, de tal, y le dije lo que había, ¿no? Y entonces pues me sugirió que por qué no iba a Guinea, que él había estado del 22 al 32, la década de los 20 a los 30, ¿no? Entonces yo tenía un hermano a Guinea Ecuatorial que hacía un año que estaba, y yo le vi gritar y me va a decir pues que mirase al señor que se preocupaba aquí de Chía para ir a Guinea. A la vegada pues lo ve y me va a decir que sí, que podían a Guinea. Éramos novios con José María Ramis Opena, que es el que fue primero allí, y a los dos años, como allí los contratos de trabajo son cada dos años, luego se tienen seis meses de vacaciones. Se llama la campaña dos años y seis meses de vacaciones. Entonces, el que fue luego mi marido, dobló campaña, y entonces, en vez de venir y casarnos, nos casamos por poderes. Representó a mi marido su hermano, Santiago Rami, y luego me fui con ellos a Guinea. Cuando me arriba a Fernando Po, pues la verdad es que si esa tenía cuarto está tornando a pasar el pasaje, me habría tornado. Es que se me va a caer todo encima, pero en fin, eso va a estar el primer impacto. Y ya cuando arriba el barco que llevas 9 o 10 días sin ver tierra, y de momento vería yo y veré todo negro, todo negro. Me lo cago en Dios. Son igual. Un poco. Todos son iguales. Los retos, pues me llevas a todo chico. Yo me di cuenta de la vida que había allí, que había que aprender a hablar como hablaban la gente, si no ellos no te entendían. Se hablaba una mezcla de inglés africano, pichinglis. Yo me pensé reguón allí enseguida el pichinglis aquel que hay allí. Cuando iba a la primera vegada de español, nada allí. Llevaba blancos allí que llevaban 2 o 3 años o 4 y no tenían nada. Paca y quick y brinchop, que quiere decir marcha deprisa. Y porta minja. Que iban vestidos tipo colonial como los blancos, con medias blancas hasta aquí, pantalón corto, ese color que es un color crudo, que claro, en los trópicos se va vestido de claro porque el sol, si vas de oscuro, calienta más, atrae más los rayos solares. Y luego pues, todo el mundo llevaba salacoz. Al colarse el sol al mar, que se maga al mar, veis como una cosa que es molt maja, que se cola allí, parece que se fa de día, las boiras royas o lo que siga, veis allí. Y al momento que te dio un cuarto de hora, que se amanaba el sol y oscurece. Ya cae el rápido cae. Maripaz Mamembanos presenta Missy Manema.
lluvia de emociones reales dentro de un alma inquieta. Missy Manema. No te quedes sin él. Y algún día U2 ya te llevaba a entrar cada uno a la finca que destinaban de así de Madrid. Yo ven hasta la de Timbabé, tú vas hasta la de Bomber, ¿no? Lleva de dos clases, o de tres, según el tamaño. Lleva de chicas, lleva más grandes. Lleva como un pueblo, con casas y los secaderos y una gran plaza donde se reunían los obreros pues, cuando empezaban la jornada por las mañanas. Bombay era como tú te lo vayas en Asque. Tenía 800 hectáreas. Només al primer patio se van 6.000 kilos de cacao diario. Aquella finca se tenía per Timbabé, se tenía per Constancia y se tenía per Bonlloma. Aquella finca tenías que entrar per aigua o per aire, abajo. Para el Papa tuvieron que llevar una vez cacao. Y se llevó de Sipopo. Y se llevó de Sipopo, de la Casa Mayor. Por algo sería, ¿eh? Bueno, la mejor finca de toda la isla, en pequeño, era Sipopo. Sí. Es una finca modelo que no creo que hay muy pocas en el mundo o ninguna que puedan competir con ella. La finca San Paca, que era la más bien trabajada de todo. Tenía una entrada. Dos palmeras. Preciosa. Y dijo mi abuela, mi terriza quiso. Y verá hoy a hoy. Ella se tomó a abuela y dijo mi abuela, pite risa y quiso y verá obvia, ella se tomó a abuela. Bueno, en principio se trabajaba de sol a sol, en aquellos tiempos primitivos. Yo iba a trabajar poco, pero en cambio me tocaba. A decías en punta que tocaba en la campana y tenía que estar todo quisqui formado allí a trabajar. A las 6 de la día, pegas un silbido a la galería y están las dromas tocando y la gente se va poniendo. Bajas, distribuyes el personal, tú para aquí, tú para allá, tú para allá. Normalmente a las fincas hay un encargado, que era el responsable de todos. Teníamos el Big Massa, que se llama el encargado general, y él se preocupaba de ir a la finca a repasar con su Land Rover. Era exagerado, trabajaban de maitino, ya venía el boy, después a las 9 o las 10 te portaban a almorzar. Yo con vena de cacao y café no más puedo contar yo de comidas y vino y whiskies y todo. Ven, trabajar sí, de 6 a 6 y por la tarde ganabas a replegar el saco del cacao con un camión, mes de 6 a 6 en cara, venir. Después ya va a venir la orden de güeitores. Yo creo que los güeitores van a estar beneficiosos de hacer faena. Porque claro, los antiguos que han estado trabajando allí de sol a sol, les parece que no se puede hacer la faena. Yo creo que se va a demostrar que se puede hacer la misma. Y quizá más. Y la elaboración del cacao me gustó mucho. Era una cosa que requería mucha entrega, mucha entrega. Cuando había que sacar el secadero, si fueran 2 de la mañana,
o las 4 de la mañana, o las 5 de la mañana, yo no lo he perdido ni una vez en 10 años. Había que sacar un cacao bueno porque lo pagaban más y tuve la gran suerte que yo no pensaba con nada, solamente con el trabajo. La mayor parte de los que fuimos allí nos entregamos en cuerpo y alma para dar una buena producción y creo que fueron años muy florecientes para España porque el cacao era oro. El bubi, el nativo de allí, que se dio bubi, el bubi, pues tenían parcelas de pastelitas chiquetas, 1.000 metros, 2.000 metros, pero en cosa pequeña. El blanco les compraba el cacao a ellos, ¿verdad? Pero tenía que mezclar en bueno, porque si no, mezclarlo, si no solo no tenía, muy bajo de preu. Es el oficio primario de aquí. Sí, sí, el chapeo. El cultivo de tierra es el principio de aquí, ¿no? Yo mismo también he cultivado una parcela aparte de ser empleado, ¿no? Lo que queremos decir, ¿no? Uno aquí en aquí, ¿no? Empieza el cultivo como plantamos la patata, ¿cómo se llama? El arroz. Sí. Esa primera lo primero, la lo semilla. Lo primero, la semilla primero de la tierra, ¿no? Entonces, va a acostumbrarlo con lo grande. Después, vamos a lo más elevado, que es la producción del cacao. ¿Entiendes? Así se empieza. Bueno, después, si uno quiere ir a aprender otro oficio, ya de mecánico, de construcción, de lo que sea, ya puede escogerlo. Pero desde la infancia empezamos de esos cultivos iniciales. Okay. ¿Entiendes? Sí, sí. Los bubis son muy nobles, muy buena gente, muy instruidos. Y la verdad que eran letrados, sí. Ya había bubis que tenían que blancos les arrendaban las finques. Y el blanco vive como un raja y ganaba cuartos. Y es bubi vive dan lo que le pagaban de arriendo. Los indígenas, los nativos de ahí del país, normalmente trabajaban en su finquita, pero no se empleaban a trabajar. Y se traían de África. La mayor parte de Nigeria. Puede estar algún camerunés, pero más bien camerunés o ya eran cocinés, o ya eran chofers, pero el blasero normalmente era nigeriano. Nigerianos. Nigerianos. Ah, más lo llevaba extranjera, lo más había aquí. ¿Extranjera? Sí. ¿Cuántos trabajadores? Más o menos teníamos un 2.000 y pico de trabajadores nigerianos, extranjeros. 2.000 y pico. Y venían de allí, como ahora vienen en cayucos venían. Que algunos arribaban y otros no arribaban. Les pasaba lo que les pasaba entonces. Tardaban 3 días y se regían también por la cosa polar. ¿Por la luna? Por la luna y por las estrellas. Te vienen los cayuqueros y te dicen, Masa, he traído 30 tíos. ¿Los necesitas? Pues sí o pues no. O se los encargas para que te los traigan. Tratas con el cayuquero lo que quería cobrar y ese es cobrado al transporte, que es lo que hacen ahora. También no ha cambiado nada, ¿eh? Porque el negocio fuerte es el que los trae, estos los otros. Yo no era muy humano, ¿eh? Después ya se va a hacer, al ver que lleva tantos fallos y lleva peros entre unos gobiernos y otros, van de cedir, fue un tratado de gobierno a gobierno. Fue un tratado porque, claro, venían mal atendés, lleva fallos como hay ahora, no tantos, pero vamos. A que venís y que verás en barco. Van pues, a un barco que feaba la travesía
de la isla a Lagos. Tenía dos o tres viajes cada mes, llevaba y portaba, o sea, había comunicación. Sí, 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 sí. Y venían como personas, la verdad no, venían como vienen ahora estos. Sí, 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 sí. El sueldo ya era, en aquellos tiempos, malo, malo, malo. La comida, sí, la casa también. La mitad del sueldo, en mano, da sus gastos. Da comprarse ropa, da sus gastos. Sí, 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 sí. Y el otro, 50%, en depósito, en fin, de que el día que se nanasen esta chen, llevasen 4 duros. En aquellos tiempos lo llevaba don José María Nirín Mora. La política de él era tener siempre, puede ser siempre, 20 braceros, 15, 20, más de los que realmente necesitaba la finca. Él quería, no quería explotarlos, que trabajasen bien, cuidarlos bien. Y la política de él, de toda la familia, era tratarlos con cariño. Y efectivamente daban de sí. Si llevabas unas normas, unas normales, de consideración y del respeto que había que haber, pues, a ojos cerrados. Y sí que dejaría muy, muy claro que son muy buenos trabajadores negros. ¿Cómo trabajáis vosotros? Así trabajamos, como gladiadores sin fin. ¿Como gladiadores? Sí, así mismo usted lo va viendo, ¿no? Como un señor va acá, otro... Eso es síntoma de gladiador. Así es, usted lo va viendo. A la edad que tengo, no puedo trabajar al cabo. ¿Por qué? ¿Porque no tienes fuerza? No, no fuerza. Ah. Este trabajo pesa mucho, mucho. El cacao me ha gustado mucho porque es un trabajo así entretenido. No te deja pasear. Siempre estás pensando en él, que si hay que sulfatar, que si a ver si no va a llover, si es recolectar como esta, a ver si yo termino. ¿Trabajáis mucho? Demasiado. Este es un trabajo extraordinario, me parece. ¿Es muy pesado? Demasiado. No hay manera para descansar cuando uno ha comenzado el ejercicio hasta su fin. Tiene que mantenerlo como tal como se va viendo. Así lo mantenemos, así lo hacemos. Son personas es negros, ¿no me entiendes? Añay de buenos y añay como así vagos. Así también hay vagos, hippies, que no quieren trabajar, quieren vivir sin trabajar, pues allí es igual. Me parece que son vagos aquella gente. Y es verdad que son vagos, pero joder, tú, sino que tienen para pa comer y beber, vestir que vayan desnudos es igual. Si no tienen necesidad, tú no sabes con lo fácil que tienen allí para vivir, si te plantan esta era de malanga y no la acaban en la vida ya. Les tienes que demostrar a la gente de que sabes trabajar. Ellos te tienen que ver que sabes trabajar. Un saco, había señores que no sabían coger un saco y se mataban. Y yo cogía un saco, me lo metía a una escalera, le metía la espalda, lo cogía por los dos moños y me lo cargaba solo. Y así aprendían. La verdad que cuando me pasaba de encargado, muchas cosas no sabía ni cómo se feben. ¡Ay, negra! Si tú supieras que anoche te vi pasar y no quise que me vieras, alguna era como a mí, que cuando no tuve plata corriste marcha hasta sin acordarte.